Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, bienvenidos a este canal. Yo soy Marcos y hoy, la verdad, que estoy bastante feliz, estoy bastante contento por dos cosas en particular. En primer lugar, porque ya somos 50.000 suscriptores en este canal, es algo que me llena de muchísima alegría porque hace nada éramos apenas 200 suscriptores cuando en este canal yo subía videos de. Video reacción reaccionando a canciones a videos musicales unos videos que están en este canal pero están en privado para que jamás nunca nadie en toda la historia de la humanidad pueda volver a verlos Es algo que he venido buscando desde hace ya bastante tiempo, probando varias alternativas y por suerte este contenido está funcionando, está gustando, e insisto, hace poco éramos apenas 200 suscriptores y en cuestión de 3, 4 meses ya somos más de 50.000, así que estoy bastante feliz y bastante agradecido. Por otro lado, hoy se juega la final de la Champions entre el Madrid y el Liverpool y contexto, hice una apuesta en uno de mis videos donde decía que si el Madrid ganaba la Champions el día de hoy no pasaba nada, me iba a teñir el pelo en un tono más blanco, a modo de celebración por la 14. Pero si el Liverpool ganaba la Champions el día de hoy, si el Liverpool levanta la orejona el día de hoy, tendré que teñirme el pelo de rojo. La verdad, soy totalmente sincero. Espero que gane el Madrid el día de hoy. Voy a grabarme mientras veo el partido, mientras reacciona a la final. No es un tipo de video que esté acostumbrado a hacer. De hecho, es la primera vez que hago un video de este tipo. Tampoco creo que sea el tipo más carismático del mundo, pero quise probar, a ver qué tal sale y espero que les guste. Más allá de que quiera que gane el Madrid el día de hoy, lo que más espero es que tengamos un gran partido y que veamos una gran final. Ya tengo mi cervecita, ya tengo mi picadita, así que comenzamos. Bueno, la final estaba estipulada para las 4 de la tarde, hora de Argentina, pero hubo algunos problemas, algunos incidentes con la seguridad en el estadio, así que nada, vamos a esperar a ver cuándo comienza. Ok, ahora sí, después de más de media hora de retraso, ya salen los equipos al campo, ya suena el himno de la Champions, Real Madrid-Liverpool, Liverpool-Real Madrid. Ya comienza esto, muchachos. Vamos a ver cómo termina. Sinceramente, estoy un poco nervioso, estoy bastante ansioso, pero me gusta el once del Madrid, confío en el equipo de Ancelotti, así que... Nada, vamos a disfrutar el partido y que sea una gran final. No solo gran equipo del Madrid, sino evidentemente también gran equipo del Liverpool. Ambos equipos con su once de gala. Creo y espero de verdad que tengamos una gran final. Comenzó muy bien el Liverpool con mucha confianza, presionando bastante. De igual manera el Madrid está bastante tranquilo también. Ninguno de los dos equipos ha sufrido demasiado todavía. Recordemos, si el Madrid gana el día de hoy, me verán con el pelo un poco más blanco, pero si el Liverpool gana la Champions el día de hoy, tendré que pintarme el pelo de rojo. Es la apuesta del día de hoy, vamos a ver qué pasa. Qué suerte para el Liverpool que pudo contar con Tiago para este partido, que se pudo recuperar. Qué jugadorazo, Thiago, como lo extraño. Cada día que pasa, lo extraño más en el Bayern. De verdad, que no entiendo cómo el Bayern dejó ir a un jugador del nivel y de la calidad de Thiago Alcántara. Una locura total. Ya Courtois ha tenido dos paradas claves en 20 minutos del partido. Está muy bien. El Liverpool, sin lugar a dudas, el mejor equipo en la cancha actualmente, en este momento. Pero en el arco del Madrid está Courtois, el mejor arquero del mundo actualmente. Así que, calma. Calma, ha tenido dos muy claras de Liverpool, pero seguimos 0 a 0. Vamos. ¡Me se va! ¡Me se va! ¡Oh! ¡Me ¡Ah, lo ¡Qué huevón! ¡Claro! Sí, sí, sí. Está revisando igual, pero me parece que es upside, upside. ¡Ay, Dios! De igual manera, qué locura esto del Madrid. O sea, 45 minutos casi, el Liverpool superior, pero por escándalo durante todo el partido. Y al final, por más de que fue upside la jugada, el Madrid marcó gol. Así que esto es el Madrid, muchachos. Por más de que el Liverpool esté siendo superior, ampliamente superior durante todo el partido. El Madrid por ahora es el que más cerca ha estado. Así que, nada. Disfrutemos. Foxay. Gol anulado. Pero... Vamos, vamos que se puede. Vamos. Igual se están tardando mucho. Se están tardando mucho en el bar. Me parece que es offside, pero se están tardando demasiado. Ya van como 2, 3 minutos en el bar. Ay, 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 ay. Dios. Quién la toca, quién la toca. No me digas que es gol, no me digas que es gol que me muero. Si es gol, si esta jugada es gol, me tomo una lata de estas completas fondo blanco, lo juro, lo escribo y lo firmo. Si es gol esta jugada, me tomo una lata de esta fondo blanco. Y forza, y forza. Bueno, se ha terminado el primer tiempo, ampliamente superior, el Liverpool ampliamente superior, pero de igual manera el Madrid supo resistir, supo aguantar los ataques del equipo de Club y al final, en los últimos minutos del partido, Benzema la tuvo, Benzema marcó gol, pero bueno, la revisaron, fueron al bar y terminó siendo upside. De igual manera, esto es el Madrid. Puede ser que no tenga ninguna ocasión durante todo el partido y al final tiene una y capaz te hace la diferencia. En este caso no subió el marcador, pero mantengo mi apuesta. Si el Madrid marca un gol o cuando el Madrid marca un gol en este partido, me voy a tomar una de estas fondo blanco. De Meter en el relato de Mariano que, por supuesto, llevó a la iniciativa, pero todo lo que hizo el Real Madrid en esta jugada fue a favor del la eficacia. Para mí, habilitado Vinicius. Vaya a saber si Valverde, yo creo que quiere rematar al arco y le sale un pase hacia el fondo de la fila. Este gol no tiene precio. Lo encuentra Vinicius que, con su instinto, siguió corriendo. Yo creo que el fuera de juego. Para mí, está lícito, lícitamente eh, la carrera de Vinicius para empujarla. Bueno, déjenme decirles que ese fondo blanco me pegó, <laughs> me pegó, no fue fácil, pero valió completamente la pena. Valió completamente la pena. 1 a 0 gana el Madrid. Vamos, vamos, que no me voy a pintar el pelo de rojo. No me lo voy a pintar de rojo. 5 minutos, 5 minutos para la 14, 5 minutos para la 14. 5 minutos para la 14. Un minuto, un minuto para la 14. Un minuto para la 14. ¡Sacó! ¿Dónde está la 14? La 14 aquí está. ¿Dónde está la 14? La 14 aquí está. Madrid, Champions League. Madrid. Champions League, no hay más nada, no hay más nada. El único, el indiscutible, el absoluto rey de Europa, el Real Madrid, señoras y señores. Increíble. Increíble lo del Madrid, increíble lo del Madrid. Es que me quedo sin palabras, es que me quedo sin palabras. En octavos el PSG en cuartos, el Chelsea. En semis, el Manchester City. En la final, el Liverpool. Es que no hay con qué darle a este Real Madrid en esta Champions League. Indiscutible, indiscutiblemente lejos y por escándalo, el mejor equipo de esta temporada en la Champions. Absolutamente merecido. No había otro equipo más que mereciera más levantar la Champions hoy. Que el Real Madrid, que el equipo de Ancelotti, que el equipo de Benzema, que el equipo de Vinicius, que el equipo de Cross, que el equipo de Modric. Indiscutible, indiscutible. Gran equipo, el Liverpool también, gran equipo, gran campeonato, gran Champions, gran temporada en general. Pero el Madrid es el Madrid. El Madrid es el auténtico y único e indiscutible rey de las Champions. Y es absolutamente merecido el título de hoy. Para el equipo de Ancelotti. De una u otra manera, con remontadas espectaculares o con victorias como el día de hoy, el Madrid se consagró campeón de la Champions y es absolutamente merecido. Y más allá de la felicidad de ver al Madrid campeón de la Champions, una vez más, la felicidad y la tranquilidad que me da que no voy a tener que pintarme el pelo de rojo, señores. Esa apuesta loca que hice por hacerla. Pero nada, estaba demasiado confiado, estaba demasiado seguro que el Madrid iba a ganar el día de hoy. Y así fue. La, la Champions número 14, esto es una locura total, una locura total y absoluta, una felicidad inmensa. Y nada, insisto, lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a decir, total y absolutamente merecido este título para el Madrid. No es por nada, pero quiero que pensemos también en lo que ha sido este 2022 para Mohamed Salah, un jugador extraordinario, pero que le ha tocado sufrir demasiado. Perdió la final de la Copa Africana de Naciones, se quedó fuera de la Copa del Mundo, quedó segundo en la Premier y hoy ha perdido la Champions. La verdad, un año. En cuanto a números individuales, en cuanto a rendimiento individual, bastante bueno para Mohamed Salah, pero en cuanto a títulos colectivos, la verdad creo que ha sido bastante decepcionante este 2022 para Mohamed Salah. Y de esta manera llegamos al final del video de hoy, una felicidad total, una felicidad absoluta, una nueva champion para el Real Madrid, la número 14. Espero que les haya gustado el video, que lo hayan disfrutado. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Kwai, en todas mis redes. Soy Marcos y que también le den me gusta a este video, que comenten, que compartan y que se suscriban a mi canal porque ya somos 50.000 suscriptores y vamos por muchos más. Nos vemos en un próximo video. Chao.